Si no la visitaron, tienen 5 días más porque cierra el próximo 30. Es una muy buena opción para ir con toda la familia. Claro, lo que pasa es que después de ver las vaquitas, de ver algún toro, los caballitos, cuando viene la parte más interesante, o una de las partes más, que es cuando vas a ver los puestos, ¿no? Donde están los aceites y demás, los vas arrastrando porque no quieres saber nada. ¿Pero no, de qué estamos hablando? De los chicos. Claro, y de la rural. Y hay un lugar especial para ellos ahora, mira. Entramos en la segunda y última semana de vacaciones de invierno y la rural sigue convocando a visitar la Feria del Campo. Con sus tradicionales atracciones campestres, el público recorre la muestra y puede encontrarse en la pista central con competencias como la de los aperos, donde engalanar al gaucho y su caballo para la misma puede llegar a un costo de hasta $150.000. En el concurso de aperos hay dos etapas, una que se jura el caballo en sí, y esto tiene que ver la presentación, la morfología, los andares, lo hacen ir al paso, al trote, al galope. Y después el otro jurado actúa sobre lo que es el apero. Y el apero entra desde la vestimenta del jinete, que se corresponda con la época, el juego de cabeza, la montura propiamente dicha, el recado propiamente dicho, y esto está dividido en categorías. Este concurso también ha puesto en valor un montón de oficios que se venían medio perdiendo y que gracias a este tipo de concursos han resurgido en los últimos 20 años, como el trabajo de los teleros y de los hogueros y de los plateros incluso. En la recorrida uno puede visitar los stands de las provincias argentinas, suerte de embajadas en Buenos Aires y, por qué no, deleitarse con las ofertas gastronómicas que allí se ofrecen. A mí me dijeron que los tamales son tucumanos, no sé por qué acá hay tanta promoción con Salta. Y hay una disputa entre Salta, Tucumán, Jujuy, viste, siempre, bueno, las empanadas salteñas, tucumanas. En realidad nosotros las globalizamos un poquito por el no al noroeste argentino. Está la disputa ese, ¿quién tiene la mejor? ¿Cuál es la diferencia entre tamales y humita? El tamal tiene maíz, como si fuese una polenta, para el que no conoce, cebolla, pimientos, bueno, algunos condimentos, y carne de ternera o chancho. Algunos le dicen que el original es de carne de chancho, de cerdo, y la humita es maíz o choclo rallado, pisado en un mortero con cebolla y queso fresco, queso fundido. ¿Ya conocías? No, es la primera vez que vengo y la verdad también es la primera vez que lo pruebo la humita. Sí, la verdad que es bastante rico, ¿eh? Sí. Por último, y para los más chicos, está el pabellón infantil, donde algunos niños pueden experimentar por primera vez el acercamiento con animales de granja. ¿Qué variedades hay aquí? No, bueno, acá hay ponis, hay conejos, hay corderos, hay cabritos, hay lechones, hay pollitos también, que bueno, después cada uno se representa en cada uno de los pabellones que hay con sus animales más grandes. Tenemos actividades de todo tipo para chicos desde 10 a 12 años y desde lo que son 3 a 7 años. Pueden hacer un recorrido en pony, que eso piden muchísimo, que tienen mucha demanda. Tienen el sector de juegos, que tienen el sapo por aquí, la herradura, un par de disfraces para que los chicos se diviertan. Y tienen ya todo lo que es el sector de los animales, entre ellos cabras, corderos, la llama, conejos, de todo un poco. ¿Qué te parecen los pollitos? Me parecen re lindos. ¿Habías visto alguna vez así? No, es la primera vez que los veo. Ajá. ¿De dónde sos? ¿De acá de Capital? No, de La Plata. ¿Viste algún otro animal que te gustara también? Sí, me gustaron también las vacas que estaban por allá y los toros.